¿Cómo es, Guaujecito? ¿De ti es de ahí? Así es, yo he pensado que ahí está este solito, sí, por este agra, yo también. Guaujecito, ¿cómo estás? Uy, ¿por qué estás así? Bien, sí, el día... Quiero hacer una invitación para el día miércoles 25 de mayo, que es el día del payaso peruano. Así es, el día 25 de mayo es el día del payaso. Y hay una actividad muy grande, es una microferia que va a comenzar a partir de las 3 de la tarde hasta las 7 de la noche. Cerramos. Oye, Guaujecito, ¿pero esto es con qué finalidad? Ve, coméntanos un poquito más, redondea lo que es la historia, primo. Bien, a nivel nacional hace más o menos 15 años se está celebrando el Día del Payaso Peruano a raíz de la muerte de un compañero payaso, ¿no? Y desde esa fecha se viene haciendo un sinnúmero de actividades, básicamente pasacalles a nivel nacional en todas las ciudades donde existe una comunidad, un colectivo o una asociación de payasos, ¿ya? Tarapoto ya va a cumplir 3 años consecutivos que hacemos ya el pasacalle, pero en este año queremos hacer una cosa muy, muy bonita, ¿no? Rescatar los juegos lúdicos que se hacían antes en una feria, en una microferia, donde van a estar reunidos los 13 payasos de acá de Tarapoto. Y eso quiere decir que ya no están pensando en sí mismos los payasos, sino están pensando y en conjuntos, en guamila, ya permito. Así es, mira que ya que nosotros nos debemos a la comunidad de Tarapoto y a los alrededores de Tarapoto, porque nuestro campo de trabajo o donde laboramos no solamente en Tarapoto, sino en la parte sur, Jujuy, Moyobamba, Tocache, todas las partes de Tarapoto y del departamento de San Martín. Qué bien, Guaujecito, nosotros estamos empezando de esa manera el programa, como decía, pues sin saludemos a entrada, pero con la alegría, pues siempre adelante. Y nuestros Guauque, nuestros payasitos, pues siempre lleva la alegría. Oye, pero nuestro barrio, primero. Oye, Guauquecito, una pregunta, ¿tú ves bien con este ahí? Sí, a ver, préstame un ratito. A ver. Oye, verdad, se ve bien con este aquí. A ver, coméntanos, ¿qué al público, especialmente, a qué nivel se va? El público es a nivel general, desde los 0 años hasta los 102 años aproximadamente. La feria va a estar destinada para todas aquellas personas que han vivido una infancia muy, muy agradable, ¿no? Lejos del internet, de todas esas ya. Cosas que nos están... Estás diciendo que vamos a rescatar más o menos qué juegos es lo que van a hacer ahí. ¿Te acuerdas del kiwi? El kiwi, ese lo que se lanzaba con la pelota. ¡Pum! Lo que se estumbaba la lana. Eso va bien. Va a ver el juego del mundo que se jugaba con una teja, así. Y saltaba. Así, saltaba. Va a ver eso también. Ah, y va a ver el... ¿Cómo se llama eso que se lanza la pelota? El kiwi. ¿Kiwi? Es el kiwi. ¿Cómo se llama eso, Javier? Mundo. ¡No! ¡No! ¿Era mundo? ¡No! ¡No, tierra, ya que sé! Eso es lo que se lanza la pelota, y se agarraba la pelota y tenías que tirar al amigo o a la amiga, ¿no? Y también, vamos a jugar lingo. ¿Sabes cómo es el lingo? El lingo, solamente el domingo, sé. Ah, el lingo es su hermano del domingo. ¿Ya? ¿Cómo más? Tú te ponías así y tú saltabas por encima del tu amigo. ¡Mayo peligroso! ¿Cómo se dice? Así. Ah, ya. Así más o menos vamos a saltar. Pero eso es para niños nomás, ¿no? Para niños y grandes. Porque ya, pues mira, con esta edad ya no creo con que este puede... peso no creo, ¿ah? ¿Eh? Oye, permíteme, y las saltas tocan. También va a haber las saltas. Para que pueda reventar. Va a haber encostalados, y las juego con las cucharas, con los huevos también va a haber. Y va a haber muchos premios. La boleada también va a haber, pero un espacio más reducido. Va a haber, va a haber la el boleada. Chale. No, yo, Demi tiene que ser mi chale. Oye, vas a querer jugar, pero jugamos problemas nosotros el chale. Demi, mi chale. Ya te vendí yo primerito. Así fue lo que se decía antes, primo. No, Demi, yo primerito te he dicho. Mi chale es primero. Y ya, pues así es caso, ya. ¿Ah? O si no, ya, un sorteo. Se iba al sorteo, dice, para que se lance quién va a ver primero. Ay, ya, ¿qué pasa, hombre? Y la ista, no, la ista. Y la ista es complicada. La ista no puede haber porque va a ser un espacio muy abierto. La concha acústica es un espacio muy abierto. ¿No? Va a haber otros jueguitos que no Matanza. Sean... No, la matanza, ¿verdad? Va a haber matanza también. Va a haber como 12 a 13 juegos que se jugaban antes en los colegios, en las calles, ¿no? Y vamos a jugar con los niños, con los más pequeños, va a haber unos pequeños arquitos. Antes jugaba en la calle con piedras, ¿no? Poniendo los arcos. Ahora no, tenemos unos pequeños arcos donde los niños van a jugar. Y otra cosa muy importante también, tenemos muchos juegos, muchos premios también para todas las personas, casi para todos, ¿no?
estamos esperando más o menos a recibir a unos 50 mil personas, de los cuales 25 mil van a tener regalos. Ay, 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 primito, eso es lo que más realmente todo el mundo busca, la diversión, un poco retroceder lo que es el tiempo ya cuando son mayorcitos y querer jugar, eso es lo que hoy en día los niños no conocen, ahí lo pueden recordar y ahí de repente que se vayan con su papá y vayan a decir, ay, hijito, esa idea y nosotros duremos jugando, ay, me acuerdo que le conocida a tu mami cuando esté en el barrio, ay, todo eso se puede contar ahí, primito. ¿Te acuerdas de lata quemada? ¿No? La lata quemada, ¿verdad? Tú eres una lata quemada. No. Mentira. Después el teléfono también con la lata, lo que hacían con kerosene, lo que le hacías al hilo. Sí, claro. Sí. Uy, pero parece. Teléfono malogrado. Sí, pues, hoy parece mentira lo que escuchabas, ¿sí? Así es. Todo pues. Esa inmunidad de claro. Los niños. Y yo quiero recalcar algo muy importante que, como decíamos en un principio, el colectivo de payasos somos 3 payasos aproximadamente y todos están involucrados en esta bonita microferia, ¿ya? Comenzamos a primer. ¡Ay! Espérate un ratito. A ver, mira. Así que este miércoles, todos primos a partir de 2:30 de la tarde hasta las 7 de la noche. No se olviden, la microferia por el Día del Payaso Peruano. ¿Así? Y si tú quieres ser parte de ello también, primito, porque tú, mi Wauquis, están tocando puertas para que esto puedan hacer realidad. No es ningún lucro, no hay ninguna ganancia, pero si tú quieres aportar de repente con 50 soles, 100 soles, porque va a hacer falta de repente para algunas bebidas, para algunas aguas, para un sandwichito, porque todo es un sacrificio. Y no solamente eso, porque el equipo también que están tratando de ver cómo también tratar de sacar lo menos posible, más bien Guaudicito, si tú tienes un equipo ahí de sonido a lo grande, primito, aquí, llama, ¿qué número? Al asterisco 695750, al coordinador del colectivo de payasos, al payaso Chispita, quien les habla, o al señor Percy Paolo. El payaso siempre está sonriendo, siempre está mostrando esa alegría ante todo el mundo, pero por dentro hay muchas veces que se está derrumbando, pero el payaso, tú lo puedes hacer a la gran primito, dando o tú mismo creyendo en el payaso, porque hay muchas veces, no, es un payaso, pero no, ahí está los niños que tenemos todos, así que wow, quesito, ¿algo más que quieras decir? Pues nada más, agradecer a ti Shixi nuevamente por tu programa, para darnos este espacio, para invitar a la comunidad en general a participar de esta microferia a partir de las 2:30 de la tarde en la concha acústica de la ciudad de Tarapoto, todos invitados, pues. Así que, Wauquecito, tú nos puedes encontrar, pero antes de ir a lo que son los comerciales, permito, ahí está GPI Librería. GPI Librería, donde pues vas a encontrar útiles de escolaridad para todo, permite, nivel inicial, primaria, secundaria, superior y todo lo que es escritorio también, permito. GPI Librería, GPI Artefactos, todo puedes encontrar ahí, permito, vaya a Girón Orellana 356. Ahí está también, fuero, doctor, y si no lo permito. Si quieres sonreír como el payaso, con esa muela bien blanquita y transparente, ahí está fuero, doctor, y si no lo permito, ahí te hacen blanquear. Ahí está. Bien, la muela, ya pues ya no está todo lindo, algunos cuando comen. No, permito, en fuero, doctor, y si no lo te la vas a hacer curaciones, extracciones, endodoncia, ortodoncia. De todo, primito, pero donde lo dijiste, no lo puedes encontrar en Morales, en la avenida Perú 214, aquí en Tarapoto, en Girón Lima 796, y ahí está Monterreal, primito, vaya, con cuotas chiquitas, lleva cualquier cosa para el salón, para el comedor, para la sala, de repente algún cuadro, algo para tu dormitorio, alguna cama, colchón, todo, Monterreal. Te da todito las facilidades para que tú estés llevando con grandes facilidades lo que es a tu casita, primito. Monterreal le puedes encontrar en Girón Grau 115. Ahí está Monterreal. Ahora sí nos vamos. Oye, no, ah, no sé. Va a pedir auspicio. Ay, 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 ay. Ahí está. Va.